The path before Kratos was clear, but still, the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades chained to his wrists. Memories of what he'd done in the name of Ares. Hoy nos ponemos mitológicos en el canal con otra gran cronología. Se trata de God of War, donde vamos a repasar la historia de Kratos desde sus inicios hasta el final, por ahora. Tras contar su historia, os dejaré diferentes órdenes de jugabilidad para los juegos, para que elijáis el que más se adecue a vuestra forma de juego. Así que sin más, vamos con la historia de Kratos. Ruego que veáis el vídeo hasta el final, porque no es lo mismo ordenar la historia del personaje con los flashbacks dentro de los juegos y demás, que ordenar solamente sus juegos. Su historia no comienza en el primer juego que sacaron, sino que inicia en el juego God of War Ghost of Sparta, lanzado el 2 de noviembre del 2010 para PSP, y que luego fue remasterizado para PlayStation 3. Este juego no se desarrolla al inicio del todo, pero sí que nos cuenta los inicios de Kratos, que es lo que nos interesa para ordenar la historia. Todo comienza cuando Kratos es solo un niño. El oráculo predijo que la caída del Olimpo provendría de un mortal conocido solo como el Guerrero Marcado. Zeus hizo todo lo posible por establecer el Olimpo y encarcelar a los titanes, por lo que no está dispuesto a perder la buena vida por un humano al azar. Zeus envía a Ares y Atenea a Esparta para capturar al niño que creen que algún día se convertirá en el Guerrero Marcado. Este es el hermano menor de Kratos, Deimos, quien lleva una marca de nacimiento roja sobre su ojo izquierdo. Ares ataca a Esparta y trata de capturar a Deimos, pero el pequeño Kratos intenta proteger a su hermano. Como es un niño contra un dios de la guerra, pierde, y Ares le hace una cicatriz sobre su ojo derecho. Ares va a matar a Kratos, pero Atenea le dice que no lo haga. Así comienza la regla 1. Todo lo que hacen los dioses siempre está mal. Ares y Atenea dejan a Deimos en el dominio de la muerte con Thánatos, el dios de la muerte. El pequeño Kratos está triste de que su hermano se haya ido, así que se hace un tatuaje en el ojo izquierdo con la marca de nacimiento de su hermano. Esta historia es contada en flashbacks en ese mismo juego, Ghost of Sparta. Tras esta parte del juego que nos habla del Kratos niño, irían los hechos del cómic God of War. Este cómic fue una serie limitada de 6 tomos publicado por Wildstorm en el año 2010 para coincidir con el lanzamiento de God of War 2. Aunque en este cómic su trama esté situada justo después de God of War y antes de Ghost of Sparta, en este caso nos vamos a centrar en los flashbacks que tiene Kratos en este cómic y que ocurren justo después de los sucesos de su hermano. En el primer tomo, impulsado por la pérdida de su hermano Deimos, Kratos pasa algunos años en el gimnasio y se pone bastante serio. Se casa con una joven llamada Lisandra y tiene una hija llamada Calíope. Calíope nació con una enfermedad que se consideraba su debilidad, por lo tanto, de acuerdo con la ley espartana, sería arrojada desde el monte Taigeto a la muerte. Cuando los soldados espartanos atacaron su casa e intentaron llevarse a su recién nacida, Kratos desenvainó su espada para proteger a su hija. Sin embargo, algunos mayores, cercanos a Kratos, le informaron de una posible forma de curar la enfermedad de su hija, el elixir sanador de los dioses, la ambrosia de Asclepio. El espartano rápidamente convenció a sus compañeros de buscar la ambrosia en un número determinado de días, prometiendo que una vez que la recuperara, no solo la utilizaría para curar a su hija, sino que también la usaría para curar a los otros enfermos recién nacidos. Kratos, después de escuchar a un anciano sobre el poder de la ambrosia, decidió exponer y recuperar el líquido de curación con el fin de salvar a su hija. Cuando Kratos se marchó, se encontró con un curandero que le dio la llama de Apolo para que le ayudara. Después de entrar en una cueva, se encontró con un fénix gigante, capaz de hablar, con el que se puso a luchar. En el segundo tomo, tras derrotar al fénix, Kratos se encuentra con los espartanos y su compañero el capitán Nikos,
que fueron enviados por el rey de Esparta con el fin de asegurarse de que la ambrosia se utilice para todos los de Esparta. Mientras tanto, en una tierra lejana, Alric, el príncipe bárbaro, se encuentra a su padre que estaba muriendo por una enfermedad, y fue en búsqueda para encontrar la ambrosia. Sin embargo, a espaldas de los guerreros, los dioses olímpicos habían creado una apuesta en la que seleccionaban varios mortales para capturar la ambrosia, propagando enfermedades a través de sus tierras y todo lo que apreciaban. Ares, el dios de la guerra, eligió a Kratos como su campeón, mientras que Hades, el dios del inframundo, eligió a Alric. Cuando los dioses compartieron un brindis, Hades se retiró al inframundo, donde parecía estar tramando un plan siniestro. El dios del mar, Poseidón, había elegido a un señor de la guerra llamado Herodius como su campeón. Herodius trataba de rescatar a su tierra de una plaga enviada en secreto por Poseidón y fue a buscar la ambrosia como cura. Después de derrotar a un grupo de sátiros, los espartanos necesitaban un barco y lo encontraron en posesión del ejército de Herodius. Kratos mató a Herodius y el resto del ejército por los espartanos. Con gran ira, Poseidón luego desató los hipocampos sobre el barco. Los espartanos sobrevivieron, pero Poseidón creó un enorme remolino que arrastró a los guerreros más y más en el mar. En el tercer tomo, todavía dentro del remolino, los espartanos sufrieron la presión y se quedaron juntos. Poseidón envió a una serpiente de mar para matarlos, pero la bestia fue asesinada por Kratos. Los espartanos entonces se dirigieron a tierra. En su primera misión para encontrar la ambrosia, algunos hombres empezaron a debilitarse y Nikos debatía con Kratos sobre la conveniencia o no de que los soldados deben descansar. Las disputas de los dos llamaron la atención de una guerrera querosiana llamada Potia, la campeona de Artemisa, quien también buscaba la ambrosia debido al hecho de que los hijos de las mujeres de su tribu nacían muertos. En la batalla entre las dos fuerzas, Kratos había asesinado a Potia y su ejército fue asesinado por los espartanos. Mientras tanto, Alric y sus bárbaros encontraron al campeón de Hermes, Danao, que buscaba la ambrosia con el fin de sostener la vida de los animales de su pueblo. Alric rápidamente decapitó a Danao, y siguieron adelante, creyendo que nada los iba a detener. En el cuarto tomo, Kratos y los espartanos recorrieron el desierto, mientras que al mismo tiempo, Hades envía un torrente de fuego desde el cielo a los guerreros, matando a muchos espartanos y al capitán Nikos. En homenaje a Nikos, Kratos permite a sus hombres descansar, hasta que vio una visión terrible de Calíope. Después de que los espartanos emprendieron la búsqueda de ambrosia, Alric y su ejército decidieron destruirlos. Cuando los espartanos se acercaban más y más a la ambrosia, Kratos finalmente la encuentra. De repente, Cereyón, el campeón del dios del sol, Helios, apareció para luchar contra Kratos, aunque al final lo mata ahogándolo. Después de que Kratos regresó con la ambrosia, Alric llegó con su ejército, armados con armas mortales, listos para luchar por el elixir sanador. En el quinto tomo, los espartanos y bárbaros se enfrentaron en una batalla épica, con bajas en ambos bandos. Alric mantuvo la cabeza de Danao. Al ver al portador de la cabeza de su comandante, una enorme cantidad de rocks volaron. Alric ordenó a las bestias atacar a los espartanos, un acto que debilitó gravemente a Kratos. Alric le robó la ambrosia volando con el líquido de la curación y la cabeza de Danao. Kratos, sin embargo, mató a los rocks, decidido a salvar a su hija. Hades envió a los brazos de Hades para matar a Kratos y su ejército. Kratos abandona a sus hombres cruelmente dejándolos morir de la forma más horrible. Finalmente, se encontró con Alric y salta al rock en el que él estaba. Los dos se enfrentaron por la ambrosia y cayeron al suelo heridos, aturdidos, pero vivos, derramándose ambrosia sobre ellos. Alric había entrecerrado la garganta del espartano, pero Kratos fue sanado por la ambrosia, luchando con él mientras caían en el abismo. En el sexto tomo, los dos cayeron al suelo después de luchar por el resto de la ambrosia. Alric estaba sanado y de pie. Kratos tomó la cabeza de Danao, al mando de los rocks para que torturaran a Alric continuamente, de manera similar a la de Prometeo. Kratos luego voló a Esparta donde salvó a su hija de caer al abismo y limpiándola de su enfermedad. Después de dar al rey de Esparta el resto de la ambrosia para él, Kratos fue condecorado con el título de capitán del ejército espartano. A lo lejos, Alric
estaba herido de muerte, pero fue salvado por Hades. En un desafortunado giro de los acontecimientos, el padre de Alric falleció. Alric, ahora el rey bárbaro, juró venganza contra Kratos. Estos serían todos los flashbacks que tenemos en el cómic. Tras estos flashbacks, ahora tendría lugar parte de los hechos de God of War, pero no todos los hechos de este juego. Este fue el juego original lanzado en el año 2005 para PlayStation 2 y que después fue remasterizado para PlayStation 3. Kratos se convierte en el capitán más joven del ejército espartano tras la muerte de toda su tripulación, aunque quiere más poder. Cuando una batalla bastante importante sale terriblemente mal, Kratos pide ayuda a Ares. Ares se ríe, habiéndose topado con Kratos dos veces antes. Le da a Kratos algo de su poder, uniendo las icónicas Blades of Chaos al cuerpo de Kratos y poniéndolo a su servicio. Las armas encadenadas serán parte de Kratos en casi toda la serie de videojuegos, aunque tienen varios cambios a lo largo de estos. Kratos hace el servicio por un buen rato. Él y Ares tienen un gran entendimiento. Ares le dice ve y Kratos mata a un grupo de personas. Por alguna razón, Ares piensa que las cosas podrían ser todavía mejores. Él piensa que Kratos sería mucho mejor en el asesinato en masa si no tuviera que estar pendiente de una familia. Entonces, mientras Kratos está atacando un templo de Atenea, Ares teletransporta a la familia de Kratos a ese mismo templo. Kratos, pues, hace lo que hace, y después se da cuenta de que ha matado a su esposa e hija. Kratos está bastante enfadado por esto. Deja el servicio de Ares. Un oráculo que previamente le advirtió a Kratos que no atacara al templo le maldice, extendiendo las cenizas de su familia sobre toda su piel, convirtiéndola en un blanco etéreo. A partir de ese día, Kratos es conocido como el fantasma de Esparta. Perdió una familia y ganó un mal nombre. Hasta aquí sería la primera parte de God of War. Tras esta historia ahora tendría lugar la precuela, God of War Ascension, lanzado para PlayStation 3 en 2013, que si nos olvidáramos de flashbacks sería el primer juego al que darle caña, pero eso ya lo hablaremos al final de este vídeo. En esta entrega Ares está enfadado porque Kratos dejó su servicio porque lo engañó para que matara a su familia. Ares ordena a las furias que vuelvan a poner a Kratos en su servicio. Orcos se siente muy mal por Kratos, así que lo ayudará. Orcos envía a Kratos a una pequeña búsqueda. Kratos mata a los gemelos Gemini, Castor y Pollux en una parte de su aventura que literalmente está matando el tiempo, ya que consigue el amuleto de Ouroboros que le permite manipular el tiempo. Finalmente Kratos descubre la verdadera trama de Ares. Un dios no puede matar a otro dios, por lo que Ares está tratando de convertir a Kratos en un guerrero para que pueda matar a Zeus. Las furias capturan a Kratos, por lo que el juego comienza con Kratos, encarcelado, encadenado y atormentado por las furias por romper su juramento de sangre con Ares. Megaera tortura a Kratos, pero logra liberarse. Al perseguirla a través de la prisión, descubre que la prisión en sí es Aegaeon, el primer traidor de las furias que había hecho un juramento de sangre con Zeus. Fue convertido en la prisión de los condenados como castigo a esa traición. Superando una ilusión creada por Tisífone, Kratos encuentra y mata a Megaera, recuperando el amuleto de Ouroboros, que las furias le habían confiscado cuando fue encarcelado. Kratos lucha contra la Mantícora en la Torre de Delfos. Orcos aparece y libera a Kratos transportándolo a otro lugar. Orcos le da a Kratos su piedra de juramento y revela que él y Aletheia intentaron advertir a Zeus sobre el plan de Ares y las furias. En represalia, tomaron los ojos del oráculo, los objetos que Kratos busca. Después de un peligroso viaje, Kratos usa el amuleto de Ouroboros para restaurar la estatua y recuperar los ojos. Al completar las pruebas de Arquímedes, Kratos es emboscado y capturado por las furias, que confiscan todos sus artículos. Tisífone y Daemon crearon otra ilusión para engañar a Kratos, quien la supera y recupera la piedra del juramento de Orcos. Se encuentra con el escribano de Hecatonchires, quien revela que las furias fueron originalmente justas en su castigo, pero que se convirtieron en seres despiadados por culpa de Ares. Continuando con su búsqueda de las furias, Kratos llega a la puerta de la cámara de Alecto, pero aparentemente regresa a su hogar con su esposa y su hija. Otra ilusión, esta vez lanzada por la furia Reina Alecto.
Ella trata de convencer a Kratos de que puede vivir dentro de esta ilusión si se reincorpora a Ares, pero él se niega. Alecto y Tisífone atacan a Kratos, quien recupera los ojos, y Alecto se transforma en un monstruo marino gigante. Después de una batalla brutal, Kratos usa los ojos para romper las ilusiones de las furias antes de matarlos a ambos, lo que además destruye la prisión. Kratos regresa a Esparta, donde se encuentra con Orcos. Elogia la victoria de Kratos sobre las furias, pero revela que Kratos no se liberará del vínculo de Ares a menos que mate a Orcos. Orcos le ruega a Kratos que le dé una muerte honorable, lo que los liberará a ambos de Ares. Kratos inicialmente se niega, pero las continuas peticiones de Orcos finalmente obligan a Kratos a matarle. Después, Kratos experimenta la primera de muchas pesadillas, previamente enmascaradas por su vínculo, y descubre su camino a la redención a través del servicio continuo al Olimpo. Kratos quema su casa con el cadáver de Orcos dentro y se va, comenzando su camino hacia convertirse en el campeón de los dioses. Ahora tienen lugar los hechos de God of War Chains of Olympus, lanzado para PSP en 2008 y remasterizado después para PlayStation 3. Este juego cubre los 10 años que Kratos ha estado trabajando para los dioses del Olimpo como un asesino sobrenatural. En una de las misiones, consigue matar al rey de Persia. Tras matarlo, Kratos nota que el sol desaparece, lo cual es muy importante para la vida en la Tierra. Como todo esto le parece muy raro y preocupante para la humanidad, decide investigar qué es lo que está pasando. En su investigación, Kratos descubre que Helios, dios del sol, ha sido secuestrado. En el caos, el dios de los sueños, Morfeo, pone a dormir a los otros dioses e intenta un golpe de estado. Kratos mata a un grupo de criaturas en un viaje al inframundo. En busca de Helios, Kratos también mata a Caronte, el barquero de los muertos, lo que uno pensaría que arruinaría toda la historia, pero nunca se volvió a mencionar. Kratos finalmente descubre que el titán Atlas se ha llevado a Helios, por lo que se dirige al Pilar de los Mundos para salvar al dios del sol. Allí se encuentra con Perséfone, la esposa de Hades, quien le ofrece un trato: renunciar a sus poderes para entrar en Elysium y volver a ver a su hija. En este punto, Kratos ni siquiera quiere el poder, sin embargo, todo es una farsa, porque Perséfone fue la que liberó a Atlas porque quiere destruir el mundo. Kratos no va a tolerar este hecho, por lo que recupera su poder al matar a las almas inocentes de Elysium, el lugar donde las personas que hicieron cosas buenas van a vivir después de la muerte. Kratos se retira todavía más enfadado y triste porque tuvo que dejar atrás a su hija otra vez, y mata a Perséfone. Después encadena a Atlas de vuelta al Pilar de los Mundos y conduce los Stitchfire a la Tierra de los Vivos. Montar el carro de Helios lo agota hasta el punto de que no puede defenderse cuando Atenea y Helios le quitan sus nuevos poderes, porque recordemos que esto es una precuela del primer God of War, por lo tanto Kratos no puede tener estas habilidades nuevas que tiene en este juego y que son tan geniales. En ningún momento nadie le dice nada a Morfeo, ni tampoco le hacen nada. El dios que intentó un golpe de estado. Nunca se vuelve a hablar de él, ni vuelve a aparecer. Ahora volvemos al juego original de nuevo, God of War, donde tienen lugar el resto de hechos de este juego. Kratos ha estado sirviendo a los dioses durante estos últimos 10 años. Mata a la Hidra en nombre de Poseidón, pero se ha cansado de su servicio y sufrimiento. Llama a Atenea, quien afirma que si Kratos realiza un acto final, el asesinato de Ares, se le perdonará por matar a su familia. Ares está librando una guerra en la ciudad de Atenas debido al odio y los celos de su hermana Atenea, quien asigna a Kratos para destruir a Ares porque Zeus ha prohibido cualquier intervención divina. Atenea guía a Kratos a la Atenas devastada por la guerra, después de un extraño encuentro con un sepulturero que lo alienta a continuar con su tarea. Kratos lucha para llegar al oráculo de Atenas, la encuentra y descubre que la única forma de derrotar a Ares es con la caja de Pandora, un artefacto mítico que le otorga el poder de matar a un enemigo dios y que será muy importante para God of War 3. Kratos ingresa al desierto de las almas perdidas y Atena le dice que la caja de Pandora está escondida en un templo encadenado a la parte posterior del titán Cronos, un castigo de Zeus por el papel de Cronos en la Gran Guerra. Kratos convoca a Cronos,
sube por 3 días antes de llegar a la entrada del templo, supera una serie de trampas mortales y un ejército de monstruos, y finalmente encuentra la caja. Pero Ares, consciente del éxito de su antiguo sirviente, mata a Kratos cuando abandona el templo. Mientras las arpías llevan la caja a Ares, Kratos cae en el inframundo. Se abre camino a través del ardiente reino y con la ayuda del misterioso sepulturero, que le dice que Atenea no es el único dios que lo vigila, se escapa y regresa a Atenas. Kratos recupera la caja de Pandora de Ares, la abre y usa su poder para convertirse en un dios. A pesar de los mejores esfuerzos de Ares por destruir a Kratos física y mentalmente, incluso despojándolo de las espadas del caos y toda la magia, él sobrevive y consigue matar a Ares con la espada de los dioses. Atenas se salva, y Atenea le dice a Kratos que aunque sus pecados son perdonados, los dioses no pueden borrar sus pesadillas. Abandonado por los dioses, intenta suicidarse arrojándose al mar Egeo, pero Atenea interviene y lo transporta al monte Olimpo. Como recompensa por sus servicios a los dioses, ella le proporciona a Kratos un nuevo juego de espadas y el asiento como el nuevo God of War. Ahora regresaríamos al cómic del que hablamos antes, titulado simplemente God of War. Si antes hablábamos de todos los flashbacks, ahora toca hablar de la historia que sucede en el presente de ese cómic, es decir, entre los hechos del juego God of War y God of War Ghost of Sparta. En el primer tomo, Kratos está en la búsqueda de un arácnido gigante que se envió a la batalla para que lo mataran. Ya pasamos al segundo tomo, ya que el primero es prácticamente todo flashback. En este segundo tomo, Kratos se enfrentó al arácnido gigante como el recién coronado dios de la guerra. Kratos exigió saber el origen de la bestia. Sin embargo, cegado por la ira, Kratos venció a la araña sin esfuerzo, sin siquiera saber el nombre de su amo. En el tercer tomo, Atenea le advierte a Kratos que ahora hay muchos peligros en el camino que una vez tuvo antes. Kratos, sin embargo, resta importancia a sus advertencias. Kratos se encuentra con Atenea una vez más, quien afirmó que ahora era de temer por los muertos. Kratos, sin embargo, siguió su camino y se encontró con los cadáveres de los soldados espartanos que le ayudaron en su primera misión de la Ambrosia. Los soldados muertos se levantaron y lucharon contra Kratos en venganza por haberlos abandonado en su búsqueda inicial por la Ambrosia. Ya en el cuarto tomo, Kratos peleó contra los espartanos no muertos y es apuñalado por la espalda por uno de ellos. Kratos logra matar a todos los soldados no muertos llegando a la isla que albergaba la Ambrosia una vez más. A medida que avanzaba en la isla se revela como una criatura enorme, un monstruo llamado Giges, hijo de Urano, quien lo abandonó por su forma grotesca. Giges planea apoderarse de la tierra y gobernarla junto a sus hermanos que también han estado aparentemente esperando el regreso de Kratos. En el quinto tomo, Kratos sigue luchando contra Giges, quien explicó que después de que Kratos tomó la Ambrosia, quemó un centenar de sus brazos en su batalla contra el campeón de Helios y desde entonces juró venganza. La isla viviente entonces proclama que tomará lo suyo. En el sexto y último tomo, Giges luchaba contra Kratos, quien reveló sus verdaderas intenciones. La intención era tomar el resto de la Ambrosia para destruirla, ya que los discípulos de Ares querían aprovechar este poder para revivir a su dios caído. Giges le rogó misericordia a Kratos, ya que la Ambrosia lo mantenía con vida, pero Kratos cruelmente continuó el ataque y finalmente quemó a Giges con las llamas de Apolo, quemando el árbol de la vida y todas sus Ambrosias. Cuando Giges murió en agonía quemándose, Kratos abandonó la zona sabiendo muy bien que los discípulos de Ares habían perdido su última esperanza de resucitar a su dios caído. Dejamos los cómics por ahora, y es el turno del resto de hechos que ocurren en Ghost of Sparta, juego del que hablamos antes para contar la infancia e inicio de la historia de Kratos. Kratos ahora ha tomado el lugar de Ares como el nuevo dios de la guerra en el Monte Olimpo. Aún está atormentado por las visiones de su pasado mortal, así que decide no seguir los consejos de Atenea para explorar su pasado y viajar al templo de Poseidón, ubicado dentro de la ciudad de Atlántida. El monstruo marino llamado Scylla ataca y destruye el barco de Kratos en la costa de Atlantis, aunque el espartano aleja a la bestia. Después de una serie de escaramuzas en toda la ciudad, finalmente mata al monstruo marino. Al llegar al templo, Kratos localiza a su madre, Calisto. Ella
intenta revelarle la identidad verdadera de su padre, cuando Calisto de repente se transforma en una bestia espantosa. Kratos se vio obligado a luchar contra ella, y antes de morir, Calisto le agradece y le ruega que busque a su hermano Deimos en Esparta. Antes de partir, Kratos se encuentra y libera al titán atrapado Cira, que causa la erupción del volcán Melzana, y luego destruye la ciudad. Durante su fuga, tiene otro encuentro con el enigmático sepulturero, quien le advierte de las consecuencias de alienar a los dioses. Después de una batalla con Erinys, Kratos llega a Esparta y es testigo de un grupo de espartanos que derriban una estatua de Ares con la intención de reemplazarla por una de Kratos. Kratos sigue a un disidente leal a Ares en las cárceles espartanas, que intenta matar a Kratos liberando al león del Pireo. Derrotando a ambos enemigos, Kratos viaja al templo de Ares, donde se encuentra con el espíritu de Kratos y aprende que debe regresar a la Atlántida, ahora hundida, y localizar al dominio de la muerte. Antes de irse, un espartano leal le proporciona sus armas anteriores, utilizadas durante los días de Kratos como capitán del ejército espartano. Después de regresar a la Atlántida hundida, Kratos recibe un gran resentimiento de Poseidón por haber hundido su amada ciudad. Entrando en el dominio de la muerte, el espartano libera a su hermano encarcelado. Enfurecido de que Kratos no lo hubiera rescatado antes y afirmando que nunca lo perdonará, Deimos lo ataca y lo vence. Sin embargo, Thanatos interviene y lleva a Deimos al lugar donde Kratos intentó suicidarse en protesta, donde Kratos salva a Deimos de morir. Un Deimos agradecido ayuda a su hermano a luchar contra el dios con las armas de Esparta. En este punto, Thanatos se da cuenta de que Ares eligió al espartano equivocado. Fue Kratos quien debería haber sido secuestrado. La marca era su tatuaje rojo. Thanatos, sin embargo, mata a Deimos, pero es destruido, a su vez, por Kratos. Al remarcar que su hermano finalmente está libre, Kratos coloca a Deimos en su tumba, dejando las armas de Esparta como un marcador de ella. Mientras que el sepulturero declara que Kratos se ha convertido en muerte, el destructor de los mundos. Aparece Atenea, suplica perdón y ofrece plena divinidad para no revelar la verdad, pero Kratos la ignora y regresa al Olimpo, prometiendo que los dioses pagarán por esto. Cuando se ve a Kratos irse, Atenea mira a Kratos disculpándose y le susurra: «Perdóname, hermano». En una escena posterior a los créditos, el sepulturero coloca a Calisto en una tumba de Deimos, con una tercera tumba vacía cerca, y dice: «Ahora solo queda uno». La escena final es un melancólico Kratos sentado en su trono en el Monte Olimpo. Vale. Ahora vamos a hacer un pequeño parón, porque en orden de historia iría el juego God of War Betrayal, lanzado directamente para móviles en el año 2007. En este juego Kratos es un muy buen dios de la guerra, en el que lucha y mata todo el tiempo. En este punto de su carrera asesina, Kratos está liderando a los espartanos en la conquista de toda Grecia. Él mata a gente y finalmente el hijo de Hermes, Ceryx, le dice a Kratos que Zeus no está contento con él. Pero, como dije, hay que hacer un parón, porque en este juego prácticamente no es canon, no aporta nada ni cambia nada a la historia, por lo que no es muy importante, pero me gustaría añadirlo aquí por si vosotros queréis añadirlo a vuestra cronología propia. Ahora sí, seguimos con la historia un poquito más canon, y es que tienen lugar los hechos del juego God of War 2, lanzado en PlayStation 2 en 2007 y que también fue remasterizado para PlayStation 3. Kratos, el nuevo dios de la guerra, todavía está obsesionado por las pesadillas de su pasado y es rechazado por los otros dioses por sus formas destructivas. Haciendo caso omiso a las advertencias de Atenea, Kratos se une al ejército espartano en un ataque a Rodas, durante el cual un águila gigante lo drena de sus poderes y anima al coloso de Rodas. Mientras lucha contra la estatua, Zeus le ofrece a Kratos la espada del Olimpo para derrotarla, lo que obliga a Kratos a infundir la espada con el resto de su poder divino. Aunque ahora es humano, Kratos derrota al coloso pero está herido de muerte. El águila se revela que siempre fue Zeus, quien afirma que se vio obligado a intervenir cuando Atenea se negó a hacerlo. Zeus le otorga a Kratos la oportunidad final de ser leal a los dioses, pero Kratos se niega. Zeus lo mata con la espada y destruye el ejército espartano.
Kratos es arrastrado lentamente al inframundo, pero es salvado por el titán Gaia. Gaia le dice a Kratos que una vez crió al joven Zeus, quien finalmente traicionó a los titanes como venganza por la crueldad infligida a sus hermanos por el padre de Zeus, Cronos. Ella le dice a Kratos que encuentre a las hermanas del destino, que pueden alterar el tiempo, evitar su muerte y permitirle su venganza contra Zeus. Con la ayuda de Pegasus, Kratos encuentra la guarida del hermano de Gaia, Tifón, encarcelado bajo una montaña. Tifón se enoja por la intrusión y atrapa a Pegasus, obligando a Kratos a explorar a pie. Kratos se encuentra con el titán Prometeo, quien está encadenado en forma mortal y torturado por la directiva de Zeus para dar fuego a la humanidad. Prometeo pide ser liberado de su tormento, por lo que Kratos enfrenta a Tifón para que le robe su arco mágico. Ciega al enorme titán con él para escapar y luego lo usa para liberar a Prometeo, que cae en un incendio y muere, finalmente libre de la tortura eterna. La inmolación libera el poder de los titanes que Kratos absorbe, usándolo para liberar a Pegaso y luego volar a la isla de la creación. Justo antes de llegar a la isla, Kratos lucha y mata a Teseus para despertar a los gigantescos Steeds of Time, un regalo de las hermanas del destino de Cronos, en un intento por cambiar su propio destino, lo que le permite a Kratos acceder a la isla. Allí, Kratos se encuentra y derrota a varios enemigos, algunos de los cuales también buscan a las hermanas del destino, incluida una versión no muerta de su antiguo enemigo, el rey bárbaro, la gorgona Euryale, Perseo e Ícaro. Finalmente se encuentra con el titán Atlas, quien inicialmente se resiente de Kratos por la actual situación. Después de que Kratos explica su intención, Atlas revela que Gaia y los otros titanes también buscan vengarse de Zeus por su derrota en la Gran Guerra. Atlas también revela que la Hoja del Olimpo es la clave para derrotar a Zeus y ayuda a Kratos a llegar al Palacio de los Destinos. Después de evadir las trampas y derrotar a más enemigos, incluido el Kraken, Kratos se encuentra con un leal soldado espartano que también busca a las hermanas. Antes de morir, el soldado le informa a Kratos que Zeus ha destruido a Esparta en ausencia de Kratos. Indignado, Kratos ahora está más motivado y libera a un fénix, montando a la criatura hasta la fortaleza de las hermanas, donde se enfrenta a dos, Lachesis y Atropos. Después de que rechazan su solicitud de alterar el tiempo, Kratos les combate. Durante esto, las hermanas intentan cambiar el resultado de la batalla de Kratos con Ares, pero Kratos las mata a las dos, y luego se enfrenta a la hermana restante, Clodo. Él la mata usando sus propias trampas y adquiere el telar del destino, para volver al punto en que Zeus lo traicionó. Kratos sorprende a Zeus, se apodera de la espada del Olimpo y finalmente lo incapacita. Atenea interviene e implora a Kratos que se detenga, ya que al matar a Zeus, destruirá el Olimpo. Kratos la ignora y trata de matar a Zeus, pero Atenea se sacrifica emparándose con la espada, garantizando así la huida de Zeus. Antes de morir, Atenea revela que Kratos es en realidad el hijo de Zeus. Zeus temía que Kratos lo usurpara, tal como Zeus había usurpado a su padre antes, Cronos. Kratos declara que el gobierno de los dioses ha terminado. Luego viaja en el tiempo y rescata a los titanes justo antes de su derrota en la Gran Guerra. Regresa con los titanes al presente, y los dioses observan cómo sus antiguos enemigos suben al Monte Olimpo. Kratos, parado en la parte posterior de Gaia, declara que ha traído la destrucción del Olimpo, preparando los eventos para God of War 3. Y efectivamente, ahora van los eventos de God of War 3, juego lanzado en 2010 para la PlayStation 3 y que sigue directamente los hechos de God of War y God of War 2. Titán y Dios se encuentran en una batalla alrededor del Monte Olimpo. Poseidón está sacudiendo a un montón de titanes, por lo que Kratos decide sacarlo del conflicto, una de las mejores peleas para mí de toda la serie. Kratos endereza a Poseidón y lo mata, causando que toda la tierra se inunde, matando a la mayoría de la humanidad. Kratos y Gaia se enfrentan a Zeus, pero no va bien. De hecho, Gaia traiciona a Kratos, llamándolo prescindible ahora que los titanes son libres. Él es enviado de regreso a Hades nuevamente. Atenea lo encuentra allí, habiendo ganado la iluminación en la muerte. Ella engancha a Kratos con algunas nuevas armas y lo envía a su próxima búsqueda, apagar la llama del Olimpo. Al salir, mata a Hades.
porque tuvo que hacer una reverencia para estropear la versión griega del infierno. Así que ahora Kratos está volviendo al Monte Olimpo para matar a Zeus de una vez por todas. En el camino se encuentra con Pandora, una creación no viva que es la clave de la caja de Pandora que está dentro de la llama del Olimpo. En su camino mata a Helios. No solo mata a Helios, también mata a Hermes, Hércules, Hera, Hephaestus, Scorpius y Cronos. Kratos se encuentra con el viejo y querido papá y usa Pandora para abrir la caja de Pandora, solo para encontrarla totalmente vacía. Kratos y Zeus siguen luchando, terminando finalmente dentro del cuerpo de Gaia. Allí, Kratos termina con su padre, emparando a Zeus contra el corazón de Gaia, matándolos a ambos. Dos pájaros de un tiro. Zeus aún no ha terminado y ataca a Kratos en forma de espíritu. Después de todo el asesinato y el caos que Kratos ha causado, con la ayuda de Pandora, finalmente encuentra esperanza en su corazón, destruyendo todas las pesadillas que lo han atormentado durante tanto tiempo. Este sería un gran momento, excepto que Kratos lo sigue al obligar al espíritu de Zeus regresar a su cuerpo y golpear el semicadáver en nuevos estados de muerte con sus propias manos. Atenea aparece, felicita a Kratos por matar a su padre y luego exige el poder de la caja de Pandora. Atenea se da cuenta de que Kratos había condenado al mundo cuando usó la caja de Pandora en el primer God of War. En ese momento, todos los males del mundo infectaron a los dioses, mientras que el poder de la esperanza terminó en Kratos. Sí, el asesino de los dioses y el destructor de los mundos es el tipo que tiene la esperanza. Cuando Kratos tuvo su trato personal mientras luchaba contra Zeus, finalmente reclamó el poder de la esperanza, que fue enterrado debajo de todo el asesino y de toda la rabia que él tenía. Atenea exige que Kratos le entregue el poder a ella, pero en cambio, él se apuñala con la espada del Olimpo, liberando esperanza al mundo. Atenea se enfada con Kratos, pero saca la hoja de su cuerpo y lo deja allí. Algún tiempo después, el cuerpo desaparece dejando solamente un rastro de sangre. ¿A dónde ha ido Kratos? Pues aparentemente se ha ido a la mítica Noruega, porque ahí es donde nos encontramos con un Kratos mucho más viejo y mucho más sabio en el siguiente juego. Y es aquí donde tienen lugar los hechos de un nuevo cómic que sirve como precuela del juego God of War del año 2018 para PlayStation 4. Este cómic fue lanzado por Dark Horse Comics y tuvo un capítulo especial que estaba incluido de forma digital en algunas ediciones especiales del juego. Este cómic también fue una serie limitada, pero de 4 tomos en lugar de 6 como el anterior. En el primer tomo, la guerra de Kratos contra los dioses del Olimpo terminó hace mucho tiempo. Kratos se construye una nueva vida para él en las remotas montañas nórdicas. Tratando de dejar atrás la furia que definió la mayor parte de su vida, Kratos desató inadvertidamente una enemistad con un misterioso culto de Berserkers después de intentar salvar a un extraño siendo atacado por un oso gigante. Pero para el antiguo fantasma de Esparta, ninguna buena acción queda impune. En el segundo tomo, Kratos es secretamente perseguido a casa desde el mutilado en los bosques. Kratos y su hijo están amenazados por el misterioso culto del oso. Con su nuevo hogar y su familia en peligro, ¿puede el antiguo fantasma de Esparta mantener a raya al monstruo dentro de él? ¿O acaso Atreus vislumbrará el oscuro secreto que su padre ha intentado tan difícil de enterrar? En el tercer tomo, el enfrentamiento con el culto de Berserkers es inminente. Un vidente místico puede tener las respuestas que Kratos necesita para detener el ciclo de violencia. A medida que aprende cómo derrotar a sus agresores dominantes, cada victoria lo aleja del padre que quiere ser y lo dirige hacia el cazador de dioses que una vez fue. Y en el cuarto y último tomo, Kratos entra en el foso de los osos, buscando desmantelar la fuente del poder de los Berserkers. Se ve envuelto en una escaramuza que podría poner a Atreus en peligro. ¿Podría el dios de la guerra usar su poder para terminar la lucha sin perder el control? ¿O la rabia lo vencerá y destruirá la relación que ha construido con su hijo? Tras este cómic precuela, ahora tendrían lugar los hechos del juego God of War 2018, aunque antes salió un juego por Facebook, también de forma de precuela, titulado God of War: A Call from the Wilds, lanzado también ese mismo año.
La historia corta sigue a Atreus en su primera aventura en las montañas nórdicas después del entrenamiento de tiro con arco y las runas de aprendizaje con su madre. Atreus tiene aventuras en el desierto después de escuchar telepáticamente la voz de un ciervo moribundo. Lo encuentra cubierto de sangre y se queda con él durante los momentos finales. Aparecen un par de Draugs y Atreus intenta luchar contra ellos, pero está herido. Él es salvado por su padre Kratos, quien estaba fuera de caza. Los dos luchan contra un vengador antes de regresar a casa. Este lo podéis obviar, así que vamos con God of War de PlayStation 4. Han pasado muchos años desde que Kratos tomó su venganza contra los dioses olímpicos y ahora vive con su hijo Atreus en la antigua Noruega, en el reino de Midgard. El juego comienza justo después de la muerte de la segunda esposa de Kratos y la madre de Atreus, Faye, cuyo último deseo era que sus cenizas se esparcieran en el pico más alto de los nueve reinos. Antes de comenzar su viaje, Kratos se enfrenta a un hombre misterioso con poderes divinos. Después de aparentemente matarlo, Kratos y Atreus comienzan su viaje. Al llegar al lago de los nueve reinos, Kratos y Atreus se encuentran con la amistosa serpiente mundial Jormungar, el último gigante que queda. Después de encontrarse con una neblina negra impenetrable que solo puede extinguirse con la luz de Alfheim, reciben la ayuda de la bruja del bosque para usar el Bifrost, con el fin de viajar a Alfheim y asegurar la luz. Al vencer la niebla y llegar a la cima de Midgard, escucharon una conversación entre el misterioso hombre que se reveló como Baldur y sus sobrinos, Modi y Magni, y el prisionero Mimir. Después de irse, Kratos y Atreus se enfrentan a Mimir, quien revela que su objetivo está, en realidad, en Jotunheim, pero el viaje allí se ha bloqueado para mantener fuera a Odín y a Thor. Mimir, sin embargo, conoce otro lugar. Le ordena a Kratos que corte la cabeza y que la bruja del bosque lo reviva. Se revela como Freya. Sigue el viaje de Kratos, Atreus y Mimir para recolectar los componentes necesarios para abrir el portal de Jotunheim, cuando son atacados por Modi y Magni. Después de que Kratos mata a Magni, Modi huye, pero luego regresa y los embosca. Atreus se enferma. Lo que Mimir y Freya explican es una contradicción mental de un dios que se cree mortal. Ella le dice a Kratos que debe recuperar el corazón del guardián del puente de los malditos de Helheim, pero su hacha de Leviatán es inútil allí. Kratos luego regresa a casa para desenterrar sus viejas armas, las espadas del caos, y es perseguido por el espíritu de Atenea, quien lo incita sobre su pasado. Después de recuperar el corazón, tiene una visión bastante inquietante de Zeus. Atreus se cura y Kratos le dice que él es un dios. Atreus se vuelve cada vez más arrogante durante el viaje y asesina a un Modi que está muy debilitado, a pesar de que Kratos le ordenó que no lo hiciera. En la cima de Midgard, Baldur los embosca, lo que hace que el portal de Jotunheim se destruya y el grupo caiga en Helheim. Atreus hace las paces con Kratos y se enteran de la relación familiar de Freya y Baldur. Al regresar a Midgard, Mimir se da cuenta de que hay otra manera de llegar a Jotunheim, pero requiere recuperar su ojo perdido. Después de obtenerlo de la barriga de Jormungand, quien se lo tragó inadvertidamente cuando se comió una estatua de Thor, son atacados por Baldur nuevamente, pero Freya interviene en un intento de proteger a su hijo. Durante la lucha, Baldur es atravesado por la flecha de muérdago de Atreus, rompiendo el hechizo de Freya sobre él. Baldur es derrotado, y aunque Kratos le da la oportunidad de retirarse, en su lugar intenta estrangular a Freya, obligando a Kratos a matarlo. Una afligida Freya jura vengarse de Kratos y se burla de él por esconder su verdadera naturaleza en Atreus. Kratos finalmente le cuenta a Atreus sobre su pasado y cómo había matado a sus compañeros dioses griegos, incluido a su padre Zeus. Kratos le dice a Atreus que deberían aprender de sus experiencias y no repetir los errores de sus predecesores. Una Freya silenciosa se va con el cadáver de Baldur y Mimir. Con suerte, sugiere que eventualmente se moverá de la tragedia y que Kratos hizo lo correcto. En Jotunheim encuentran un templo con un mural que representa todas sus aventuras, mostrando que los gigantes habían previsto que todo esto iba a suceder y vagamente predijeron lo que iba a venir. Además descubren que Faye era un gigante que decidió quedarse atrás en Midgard, haciendo que Atreus se convirtiera en gigante, dios y mortal. Su pelea con Baldur fue mostrada, revelando que en realidad estuvo detrás de Faye todo el tiempo.
También se reveló que Atreus fue nombrado Loki por su madre, preguntándose si Faye había planeado esto por adelantado. Kratos y Atreus cumplieron su promesa y extendieron sus cenizas en la cima, dominando un valle de cadáveres de gigantes. Después, Kratos le revela a Atreus que su nombre de pila también era el nombre de un compasivo camarada espartano. Cuando regresan a Midgard, Mimir les advierte que los 3 años de duración Fimbulwinter han comenzado, lo que significa que Ragnarok pronto lo seguirá, lo que se suponía que no iba a ocurrir durante otros 100 años. En el final secreto del juego, Kratos y Atreus regresan a casa y se quedan dormidos. Atreus tiene una visión que al final de Fimbulwinter, Thor llega a casa para enfrentarlos. Hasta aquí la historia por ahora de Kratos. Ahora, como siempre, vamos a ordenar cronológicamente los hechos. Lo primero, por orden de salida, por si pasáis de hacerlo por historia y queréis jugarlos conforme salieron. Esta sería God of War del 2005, God of War 2 del 2007, God of War Betrayal del 2007, God of War Chains of Olympus del 2008, God of War 3 del 2010, God of War Ghost of Sparta del 2010, God of War Ascension del 2013 y God of War 2018. Aquí podéis incluir también el juego de Facebook God of War A Call from the Wilds, si queréis, aunque no es necesario, así como las diferentes colecciones y repacks que sacaron con las versiones remasterizadas. El orden completo de la historia sería el siguiente. Atentos. God of War Ghost of Sparta del 2010, la parte de la infancia de Kratos. Después los cómics de God of War, solamente los flashbacks. Después, God of War del 2005, la parte del servicio a Ares y la muerte de su familia. God of War Ascension del 2013, God of War Chains of the Olympus del 2008, God of War del 2015, tras los 10 años del servicio a los dioses y la muerte de Ares. Después de nuevo el cómic de God of War que ocurre entre este juego y el siguiente. God of War Ghost of Sparta 2010. El resto del juego en el viaje hacia el templo de Poseidón. Después iría God of War Betrayal del 2007, el juego para móviles que es opcional, God of War 2 del 2007, God of War 3 del 2010, God of War Comic de Dark House, después God of War A Call from the Wilds, el juego 2018 de Facebook que es opcional, y God of War 2018. Si pasáis de tantos flashbacks, cómics y tonterías, el orden sería el siguiente, y es bastante diferente que si seguimos los hechos tal cual nos cuentan los juegos. El primer juego entonces sería God of War Ascension del 2013, después le seguiría God of War Chains of the Olympus del 2008, después God of War del 2005, God of War Ghost of Sparta del 2010, God of War Betrayal del 2007, God of War 2 del 2007, God of War 3 del 2010, y God of War del 2018. Además de los cómics nombrados en este vídeo, teníamos también las novelas, que simplemente contaban la historia de los juegos, pero quizás de una forma un poco más profunda. En cuanto a películas, siempre se dijo que Universal estaba trabajando en una adaptación, pero por ahora no se ha llevado a cabo. Hasta aquí sería la historia de Kratos en los videojuegos. Muchas gracias por ver este vídeo. Ahora, os toca compartirlo y darle like para llegar a más gente y no olvides la suscripción. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.